Entrega de subsidios, así lo realizó en la jornada de ayer la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito con ayudas económicas a instituciones educativas y sociales. Descanso por el Día Patrio. Desde el área de servicios públicos se confirmó que no habrá ninguna actividad durante el 25 de mayo. No se recolectarán ni residuos domiciliarios, ni poda ni escombros. Un amor de película en la sala del cine de nuestra ciudad. Juanpi sorprendió a todos y le propuso casamiento a su novia. Conocemos ahora a los protagonistas de esta historia de amor. Gran Peña de la Patria, el Club Deportivo 24 de Septiembre va a realizar la cuarta edición de la Peña Patria con la actuación, así se dice, de artistas reconocidos del folclore argentino. Talento nacional, Agustina Bernardi, patinadora del Club Deportivo 24 de Septiembre, se consagró en el Nacional de Patín Artístico que se desarrolló en San Luis. Representó a la Federación Cordobesa y se quedó con el título en la categoría Escuela B1 Seniors. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando esta primera edición de Arroyito Informa. Jessica, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Oscar? Bienvenido a usted, a todos nuestros televidentes. Ya estamos dando comienzo, primera edición de Arroyito Informa, en esta antesala de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que ya se nos avecinará mañana, 25. Sí, mañana ya lo tenemos ahí. Mitad de semana, día miércoles, para muchos también la oportunidad perfecta para reunirse quizás con familia, con amigos, o algunos para simplemente estar en casa, pero descansando y reponiendo energías para lo que será el resto de la semana. Así es, bueno, vísperas de un 25 de mayo, vísperas en las cuales vamos a tener diversos espectáculos vinculados a las tradiciones. Peñas Patrias, ahora Peñas. Sí me salió la Peñas Patrias. Venía un poco trabado. Se me había trabado la lengua ahí con la Peña Patria. Esta noche el 24 y el Instituto Merceario están realizando sendos eventos vinculados al folclore, a la danza, a las comidas típicas. Así y con el valor agregado de que este 2016 vamos a estar ya el próximo 9 de julio también celebrando el bicentenario de nuestra independencia nacional. Así que con muchísimo mejor gusto todavía. Así es, bueno. Instituciones de nuestro medio que de alguna manera buscan a través de este evento, de esta realización, recaudar fondos, también o para distintos proyectos que seguramente tienen en marcha. Bueno, tal es el caso de lo que se realizó ayer en la municipalidad, de esta entrega de subsidios, que dentro de estas instituciones mencionadas también fueron algunas de las beneficiadas por estos aportes económicos. Bueno, y usted lo ha dicho, de esta manera nos vamos de lleno a lo que acontecía en la jornada de ayer en la sala de deliberaciones. Y como bien lo señala Oscar, hay que decir que la ayuda económica para todas las instituciones, tanto sea educativas como sociales, siempre son bien recibidas, y en la oportunidad fue el municipio el que hizo precisamente la entrega. Dialogamos con algunos de los beneficiarios de lo que fue esta donación. Siempre estamos recibiendo esta ayuda de la municipalidad, que está muy consciente de las necesidades que hay, particularmente en educación, que permiten ampliar los recursos didácticos y ayudas para gastos corrientes que nos vienen muy pero muy bien. Así que estamos muy agradecidos a esto que hace la municipalidad de la ciudad de Arroyito, que sabemos que no en todos los lugares ocurre, ¿no? Si bien esto va destinado a cuestiones edilicias muchas veces, de infraestructura, pero no deja de redundar en la calidad educativa de los jóvenes que concurren, ¿no?, a los establecimientos educativos. Sí, tal cual. Particularmente con el apoyo de la municipalidad hemos podido adquirir PC para gastos, para actividades administrativas. Tenemos un proyector en el establecimiento, hemos podido adquirir, o nos donó la municipalidad microscopios para las actividades de los alumnos, así que año a año siempre vamos sumando algún elemento más para que tengan los alumnos una inclusión educativa de calidad. Bueno, hermana Paola, viene bien esta ayuda económica y sobre todo en el marco del cual ustedes están, en pleno festejo, ¿no? En marco de los 99 años, camino a los 100, como está escrito por todos lados, y bueno, contagiar y compartir la alegría de este festejo de 99 años de presencia en esta ciudad, ¿no? Y
aprovechando también para poder realizar esta peña, que si bien está en el marco del festejo, también sirve para reunir fondos para continuar con la construcción del salón de usos múltiples, ¿no? Que nos falta, solamente tenemos las columnas, pero bueno, ahí vamos. Se hace difícil, pero estamos en eso. Sí, recién hablábamos con otro director de establecimiento educativo también, que muchas veces estas ayudas económicas van destinadas a la construcción de algún determinado parte del establecimiento, ¿no? Pero de alguna manera también redunda en la calidad de los alumnos. Sí, y además, bueno, nosotros rescatamos mucho y agradecemos el tema de la cultura que tiene Arroyito en cuanto al trabajo y el compromiso de los alumnos y de los padres, ¿no? Así que esto es recibido para poder multiplicarlo, digamos, ¿no? Trabajando para juntar estos fondos que estamos necesitando. Siempre cualquier aporte que uno reciba de instituciones privadas o por supuesto de una institución oficial como la municipalidad, siempre es muy importante, especialmente para los clubes, donde muchas veces el aporte de los socios no alcanza para cubrir muchas veces ni siquiera los gastos básicos. Entonces todo este tipo de ayuda que podamos recibir es muy importante para nosotros. Y en este caso, que bueno, hace bastante, varios años que nosotros venimos tratando de ver, de poder hacer las cloacas, y bueno, siempre por ahí, por la falta de sustento económico, no lo pudimos hacer. De alguna manera esto va destinado a los jóvenes, porque la intención de los clubes precisamente es la contención de los jóvenes, ¿no? Exactamente, yo creo que nosotros los clubes somos una actividad complementaria de la educación que los chicos reciben en la escuela, y que muchas veces, especialmente por ahí por los papas, no es considerado de esa manera, porque muchas veces usan, no la mayoría, pero usan los clubes como una guardería, y no con la responsabilidad de que los niños completan ahí su formación personal, no solamente su formación deportiva. Yo hoy siento una alegría enorme como intendente, ¿no? Poder, casi un millón de pesos, ¿no? De poder entregarlo a las instituciones de nuestra ciudad, ¿no? Instituciones educativas, centros vecinales, clubes, becas para estudiantes. O sea, uno siente una cierta satisfacción, ¿no? Sabiendo de que esta es la forma, esto es lo que la gente necesita. A muchas de las instituciones les entregamos lo que nos pidieron, ¿no? Nos pedían por notas, por pedidos que hacían de que lo que era lo que necesitaban. Bueno, hoy juntando un poco todas las instituciones y también haciendo un acto público, porque es bueno que el ciudadano, el vecino que junta chirobita por chirobita para pagar los impuestos municipales, también en parte vuelvan a la sociedad, como en este caso, ¿no? En este caso es una ayuda directa. Todas estas personas que están al frente de las instituciones llegan directamente, antes que el municipio, a cada una de las personas, ya sean las escuelas, los centros vecinales, las distintas instituciones que hoy han tenido el subsidio. Así que bueno, estamos felices, contentos. Este es un premio también a cuidar el dinero, a hacer que rinda, por eso también un mérito, yo le decía recién, de Víctor de la Rosa, que es secretario de Economía, que hoy nos ha podido acompañar, pero también es bueno que uno lo pueda nombrar, ¿no? Uno piensa que por ahí, ¿no?, lo difícil que se le hace a las cooperadoras, las instituciones educativas, los clubes, en llegar a fin de mes, ¿no? Y de la manera de la que valoran esta ayuda. Sí, sí, es así, realmente. Bueno, yo creo que a mí la vida me ha dado mucho, ¿no? Y me sigue dando, la verdad que uno va siempre viviendo cosas lindas, ¿no? En el caso mío, yo participé en las escuelas de mis hijos, en las cooperadoras, estuve también en su momento en la cooperadora policial, y realmente uno sabe de que cada ayudita que viene, uno la hace estirar. Yo le decía recién que no debe haber mejores administradores que los maestros o las maestras, que hacen que 2.000 pesos, 3.000 pesos mensuales los hacen estirar y realmente les rinde. Y después seguramente lo valoran de esa manera, Oscar, ¿no? Y que uno no lo hace para que lo digan, sino que uno lo hace porque realmente sabemos que lo necesitan, y para nosotros también nos pone bien poderle dar una mano. En algunos es una mano un poco más grande, en otros una mano para que realmente puedan utilizarlo y solventar algún tipo de gasto. Así que bueno, también sabemos que realmente ellos lo hacen llegar al quien le hace falta, y bueno, eso nos pone muy contentos. Bien, decíamos, vísperas del 25 de mayo, mañana precisamente con los festejos patrios se va a llevar a cabo, en cuanto a la actividad que lleva adelante la municipalidad en lo que hace servicios públicos, un parate de estas actividades en virtud de este feriado, por lo cual no habrá lo que habitualmente se lleva a cabo los días miércoles, que es la poda, la recolección de podas y residuos domiciliarios, no se llevará a cabo mañana. Así lo indica el capataz general, precisamente, de esa repartición municipal. Hemos tomado decisión
de los servicios mañana no se van a realizar en general, ¿no es cierto? No vamos a estar haciendo la recolección de basura ni la poda, que en este caso le toca al barrio de la Villa. Bueno, una decisión que se ha tomado porque normalmente mucha gente tiene muchos compromisos y bueno, hemos tomado la decisión de que este día, que es un solo día en la semana, lo pasemos en familia y festejando el 25 de mayo. Solicitándole a los vecinos también que tomen los recaudos pertinentes a la hora, como bien señalaste, de, por ejemplo, la recolección de los residuos domiciliarios, bueno, conservarlos hasta el jueves, que ya se reanudará el calendario como es habitual. Exactamente, pedirle a la población, ¿no es cierto?, que tenga un poquito de paciencia, que nosotros el jueves vamos a retomar la actividad y vuelve toda la normalidad. Vamos a estar pasando una pasadita por la villa, que es el que le toca el día miércoles, lo vamos a estar haciendo el jueves a la mañana, porque aquel que tiene programado ya el día miércoles para sacar, bueno, seguramente va a sacar, y si lo puede obviar y lo puede dejar para la otra semana, pero si de algún modo nosotros vemos que hay poda o escombro, se lo vamos a ir a retirar. De paso, reitero los numeritos de teléfono nuevos que estamos teniendo en el Cosalón, 452-877 y 452-876. Porque por ahí la gente estaba acostumbrado a los números anteriores, que ya los tenían registrados en la mente, y ahora bueno, se va a tener que grabar estos números, que son los nuevos, que los dije anteriormente. Estos para cualquier situación de emergencia o algo que tenga que ver, por ejemplo, con el servicio de agua corriente, va a haber una guardia mínima. Sí, nosotros siempre dejamos una guardia mínima en caso, ¿no es cierto?, de que sea unas pérdidas importantes, por ahí si son pérdidas menores, ya se realizan el día jueves. Reanudando entonces el jueves. ¿Algo más que desees agregar? Sí, ya que los visitan ustedes con las cámaras, tenemos ahí una situación en medias adversas en las calles de tierra del sector sur, más precisamente en la calle José Jiménez Lago, en la altura del 400 al 600, que bueno, tenemos las napas muy altas. Quiero aprovechar a decir que estamos en conocimiento de esos temas, le estamos agregando siempre material, tanto escombro como ripio, arena, pero bueno, se ha dado una situación en sectores del sector sur que tenemos las napas muy arriba, pero vamos siempre tratando de mejorarlo y tratar de evitar el tráfico pesado por la zona de esas calles, tanto la Píndaro Ludueña como la José Jiménez Lago, desde la Careto hasta la Casero, tratar de evitar que el tránsito pesado circule por esas calles, porque realmente hay algunos inconvenientes con las napas muy altas. Normalmente hay algunos accesos que están pavimentados, que sería mejor que los recorran por esos sectores y no por las de tierra. Municipalidad Ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos. Gestión Mauricio Cravero, intendente municipal. Año del Bicentenario de la Independencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, a través de la Delegación de Administración del Poder Judicial con asiento en la ciudad de Arroyito, hace saber que llama a concurso de oposición y antecedentes para desempeñarse en la función de médico en el Poder Judicial. Teniendo en cuenta que se trata de un concurso abierto al que pueden acceder todos los ciudadanos que reúnan los requisitos. Para cualquier información, los interesados deberán concurrir a la Delegación de Administración del Poder Judicial, cito en calle Belgrano 1180 de esta ciudad, de 8 a 13 horas. Cambiamos de ámbito y en este caso volvemos a nuestra cooperativa de electricidad y servicios públicos, pedido de cotización para control de plagas. Es un concurso de precios para provisión por el periodo de 12 meses
de productos, aplicación y herramientas de trabajo necesarias para el control de plagas en las distintas dependencias de CESPAL, incluida TECASA. El informe para los informes respectivos, retiro documentación, dirigirse a la oficina de compras de CESPAL de lunes a viernes de 7 a 14 horas. La recepción de ofertas se va a efectuar hasta en esta misma oficina, en las instalaciones aquí mismo, hasta la hora 12 del próximo lunes, que esto ya va a ser 30 de mayo. Se estima que la apertura de sobre se va a efectuar el próximo lunes también, a partir de la hora 12:15 en oficinas de compras. Bueno, dicho esto, hacemos la primera pausa de eventos. Esta noche se va a realizar en el Esportivo 24 de Septiembre la Gran Peña de la Patria con artistas reconocidos del folclore nacional. Más detalles en la nota que veremos a continuación. La CESPAL pone en conocimiento de sus asociados que por resolución del ENARGAS entró en vigencia a partir del 1 de abril de 2016 el nuevo cuadro tarifario de gas natural. El mismo contempla la extinción de subsidios del Estado Nacional y la readecuación de costos por metro cúbico de gas de las diferentes categorías. Habrá dos cuadros tarifarios diferentes según el ahorro, sea menor al 15% o igual o mayor al 15%. Y un tercer cuadro con diferente tarifa se aplicará a los usuarios beneficiarios de la tarifa social. La Secretaría de Energía dispuso que, si bien la facturación seguirá siendo bimestral, el pago podrá realizarse en dos cuotas mensuales. Para evitar excesos en las facturas, la CESPAL sugiere a sus asociados hacer un uso racional y consciente del servicio de gas natural. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. Promociones exclusivas para vos, todo mayo en Vidal Hogar. Calefactor Peabody de 5.000 kilocalorías sin salida en 20 cuotas de 115,30 con tarjeta cordobesa. Y recordá que tu compra suma puntos. En Arroyito San Martín 156, en Balnearia Mar Chiquita 129. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Con CETIL Viajes y Turismo. Va a viajar, a descansar, va a vivir, a conocer, va a soñar, va a estar ahí. Con el servicio todo incluido de CETIL. Busca en Arcor Center las mejores promos. Chocolate en barra águila, 2 por 49 pesos con 99 centavos. Kofler aireados, 2 por 17,99. Vení a Arcor Center y encontrá todos los productos que más te gustan. Arcor Center Arroyito, abierto todos los días de 7 a 22 horas. Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos, te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más, te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar, más servicio, más confianza. El pasado lunes 11 de abril se sortearon 23 nuevas viviendas municipales y ya suman 180 entregadas en la gestión del intendente Mauricio Cravero. Hace ya 59 cuotas que estábamos pagando y bueno, gracias a Dios hoy hemos salido sorteados. Me tiemblan las piernas de alegría, hoy nos tocó a nosotros. Y la misma suerte se la deseo a todos. Como ya es costumbre de esta gestión, el sorteo fue ante escribano público. Agradecemos mucho a Dios por la oportunidad que nos ha dado. A la gestión de Mauricio, que viene haciendo las cosas muy bien y que a la gente que le falta, su momento va a llegar y que tengan fe que todo llega. Realmente no lo puedo creer, estoy feliz,
y a los que están esperando que tengan fe que todo llega. Con una inmensa alegría, los arroyitenses podemos afirmar que 23 nuevas familias pudieron materializar el sueño más anhelado, el de la casa propia. Municipalidad de la ciudad de Arroyito. Arroyito, ciudad de vecinos, año del bicentenario de la independencia. A tu mesa no le puede faltar Finca Montefano, fiambres, quesos, ahumados, picadas, elaborados y especialidad en cortes frescos de cerdos. Nuestra experiencia hace la diferencia en la calidad de nuestros productos. Encontranos en Mitre 251, teléfono 451-220. A los que sueñan, a los que proyectan, a los que emprenden, queremos acompañarlos siempre. Mutual Sportivo Belgrano, la mutual donde usted eligió estar. La Para, Villa Santa Rosa, La Tordilla, Arroyito. En Parripollo y Algo Más conseguís los mejores pollos asados, las más ricas empanadas y papas fritas, también costillares y lechones por kilo. Parripollo y Algo Más. Buscá la promo de un pollo asado más una gaseosa más una bandeja de ensalada más una tira de pan a solo 175 pesos. Abierto de jueves a domingos y feriados todo el día. Parripollo y Algo Más. Y disfrutá del mejor pollo asado. Los amás y los cuidás las 24 horas, todos los días del año. Son esos seres que te devuelven todo con amor. En CEVET Clínica de Mascotas y CEVET.mascota te aconsejamos sobre su cuidado. Las revisiones periódicas con el veterinario son parte fundamental para la detección preventiva de enfermedades en las mascotas. Vení a Punto Mascota, en Vélez Arfiel, esquina Núñez, y mimalos siempre. Vení a nuestra clínica en Sarmiento 1257 y ponelos en las mejores manos. Él siempre te escucha. Este domingo te va a estar esperando. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco, compartirás tu pan. La Gran Feria de la Patria, así es la denominación que el Club Esportivo 24 de Septiembre ha estipulado para la celebración que va a participar y de la cual esperan que toda la comunidad se sume para la jornada de esta noche. A través de la máxima autoridad de la institución conocemos cuáles serán algunos de los números centrales. Sí, la verdad que esta es la cuarta peña, esta va a ser la cuarta edición y bueno, este año se ha convocado, cada año es más grande la peña. Entonces este año se ha convocado a trabajar conjuntamente con la subcomisión de básquet y subcomisión de handball. Para también entonces un poquito empezar a unir lo que es las comisiones del club, trabajar más en conjunto. Y bueno, yo creo que el puntapié inicial va a ser la peña esta. Que está bien armadita, es un espectáculo muy bueno, con una entrada bastante módica. Entonces apuntamos a que realmente el club le pueda brindar a la gente, a la ciudad de Arroyito, una linda peña, con un precio accesible en la entrada, que por ahí generalmente en estos tiempos tan difíciles cuesta un poco las entradas, cuenta de llevar a la familia a los espectáculos. Yo creo que esta peña va a dar justamente para eso, para que la gente pueda venir a compartir lo que va a ser el espectáculo. Y bueno, acá está Michael y Andrea, que son los que en este caso van a ser un poco la mano derecha del club, porque son los que más están trabajando y bueno, y han querido, les ha gustado la idea, así que van a trabajar en conjunto con nosotros. Sí, sí, bueno, la figura central de esa noche, el espectáculo central, son los cantores del Alba. Después tenemos Miguel Álvarez, el trovador, un hombre de ese muchacho de San Francisco, Fausto, el cantor de la calle,
es un muchacho que hay mucha gente que lo conoce, la que tal la gente que conoce de Peña, que ten, sabe quién es, un espectáculo muy bueno. Y bueno, también gracias a Dios hemos logrado traerlo. Y después tenemos Poco Volvedor, que son de Luque, que son un conjunto que también queda bastante conocido aquí en Arroyito. Este conjunto hace mucho de humor. Entonces, conjuntamente para armar a la peña, decidimos traer este conjunto para que también haya un poco de humor en la peña, siempre es bueno. Bien, las entradas ya están a la venta, ¿dónde se pueden adquirir? Ya, las entradas están a la venta, las tiene tanto la gente como la gente de handball, como la gente de básquet y en la subcomisión y en la oficina de en la Secretaría del Club. Que así son 60 pesos la entrada y va a haber toda la noche, va a haber buffet, bebida, todo eso, y va a estar todo a precio moderadamente normal, como está la economía de hoy, que no podemos pagar nada, que así vamos a tratar de mantener todo para que la gente venga y se divierta. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Tiempo ahora para repasar las cotizaciones de cereales y oleaginosas. Sorgo, 2.150 pesos la tonelada. En el caso del trigo, 2.670. Para el maíz, 2.650. Girasol, 4.215. Finalmente, la soja, 3.950 pesos. Actividad de las divisas internacionales. Vemos que para el dólar norteamericano, 13,80 es el valor para la compra. En el caso de la venta, 14 pesos con 20. Para el euro, 16 pesos la compra, 17,20 la venta. Le damos la bienvenida al hombre de los deportes. Estamos. ¿Cómo le va, Julián? El saludo a la familia reunida frente a la TV. Día martes, así es, con mucho viento sobre la ciudad. Veíamos recién la nota de la gente del Sportivo 24, ¿no? Esto que tiene que ver por allí con tener que hacer eventos extradeportivos para poder llevar adelante las campañas. Cuesta mucho llevar adelante las prácticas de los deportes, siempre lo decimos. A veces el apoyo no es el ideal, tanto ya sea desde lo privado, desde lo oficial, para las instituciones, y bueno. Hay que recurrir a estos, hay que recurrir a estos eventos, que está bien, que está bien, obviamente, ¿no? Es una manera de, un poco trabajando, llevar adelante la campaña de cual o determinado deporte. Yo creo que si la gente supiera la verdad los números que lleva llevar adelante una campaña de cualquier deporte, se asustaría, porque es mucha la plata. Seguro, es, ¿no? Es muy mucho dinero, pero aquí hay que tener en cuenta que sobre todo se trabaja en un bien social y se aleja a los niños, a los adolescentes, hasta a los adultos de la calle. Por eso siempre decimos que el deporte es un pilar fundamental de cualquier sociedad. Mente sana, cuerpo sano. Exactamente, así decía el famoso filósofo. Lo cierto es que vamos a hablar de la selección argentina. Yo no sé si Martino tiene la mente sana, ¿no? Qué sé yo. Lo cierto es que ha dejado mucha polémica en la última convocatoria. Vamos con las imágenes del entrenamiento de la selección argentina, que se está preparando para lo que va a ser la Copa América del Centenario. Insistimos, una Argentina debuta el 6 de junio, como dice ahí el Graf. La Copa América comienza el 3 de junio, esto se va a desarrollar en los Estados Unidos. La polémica está en que, por ejemplo, no está Dybala. La polémica está en que no está Icardi. Hoy llegó la Bessi y dijo, no, la verdad yo no le doy pelota a las críticas. Bueno, la Bessi, la verdad que si se pone a porfear a los periodistas. Como muy desentendido el muchacho. Es que no le queda otra, no tiene, creo yo, calificativos como para poder sostener su convocatoria en la selección. ¿Por qué lo digo? Porque juega en una liga menor como la del fútbol chino. Es verdad, la Bessi cuando juega en la selección generalmente ha rendido los partidos. Pero yo creo que hoy por hoy hay jugadores que han hecho muchísimo más méritos compitiendo en las ligas del máximo nivel como para estar así. Si no, que se aclare la situación y que diga, bueno, yo la Bessi lo llevo. No tiene por qué el entrenador tampoco, ¿no? Pero digo, que se dejen claro, no, pues me gusta a mí, es un jugador que le hace bien al grupo. Los jugadores a veces no solo se los convoca por su rendimiento o por el cómo juegan, sino cómo encajan en el grupo, por el carácter. Hay muchas cuestiones que van de por medio a la hora de formar un grupo para enfrentar una competencia deportiva, por ejemplo, y que bueno, que lógicamente el entrenador los debe tener en cuenta. Bien. Messi y Mascherano van a estar llegando mañana, el viernes, juega la selección argentina, un partido amistoso en San Juan ante Honduras, y ya después desde Mendoza parten rumbo a los Estados Unidos, donde van a estar afrontando esta
Copa América. Vanega también va a llegar en el día de mañana. Augusto Fernández y Kraneviter deben de jugar la final de la Liga de Campeones de Europa, que es el próximo sábado a las 15:45, Real Madrid, Atlético de Madrid. Ellos juegan en el Atlético de Madrid, por eso es que van a retornar recién el sábado y van a partir, obviamente, rumbo a los Estados Unidos. Así que bueno, mucha actividad para lo que será la selección argentina, que comienza no solo la Copa América, sino también que tiene que afrontar los Juegos Olímpicos. Así también estará el muchísimos compromisos Martín. De altísimo nivel. Sí, muchos compromisos importantes para la selección argentina, que necesita ganar títulos. Ya a esta altura, hace muchos años que Argentina no gana un título importante, sacando la medalla olímpica, que es más que importante, pero no es a nivel mayores, porque recordemos que la selección olímpica es un equipo que se forma con menores de 23 años. Bien, así que bueno, estarán partiendo los Estados Unidos y allí jugarán en diversas ciudades. Sí, sí, como toda la Copa América, se va a ir llevando adelante en diferentes sedes. Creo que esto de darle la Copa América a Estados Unidos fue un poco darle el conformismo después de lo que pasó con el Mundial, que no le dieron, que se lo dieron a Rusia o a Qatar, y bueno, no les gustó a los yanquis el tema. Destaparon la olla. Cosa de poner paño frío un poquito. Claro, sí, destaparon la olla, se armó el escándalo de la FIFA y bien, todo lo demás, ¿no? Bien, todo lo que sabemos luego. No es porque a los Estados Unidos en general les interese mucho el fútbol tampoco, sino es que es muy grande el ingreso de... A ver, Estados Unidos cuando hizo el Mundial 94 se quedó con divisas enormes, como cada lugar que hace un campeonato del mundo. Seguramente. Los mundiales de fútbol te generan un montón de ganancias, que es por ahí lo que no se le dijo en Brasil. A Brasil se lo criticó mucho por el Mundial, que no iba a estar a la altura, bla, 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 pero nadie dijo cuánto ganó Brasil por el Campeonato del Mundo, que fue muchísimo. Una gran suma. Claro, bien. Claro. Entonces por eso es que Estados Unidos quería ser organizador de una Copa del Mundo. Bueno, Julián, después vendremos con los ¿cómo valores no? locales también. Por supuesto. Hacemos una nueva pausa en la información, ya volvemos. Y precisamente tras la misma, hay que recordar que el pasado fin de semana Salak llevó a cabo su primer encuentro de cantantes. Dialogábamos con el presidente acerca de lo que fue la jornada. ¿Qué es la tarifa social? La tarifa social es un beneficio establecido por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que apunta a cuidar los sectores más vulnerables de todo el país para acceder a los servicios con precios acordes a su situación. ¿Quiénes pueden acceder a la tarifa social? Los beneficiarios de programas sociales, jubilados y pensionados que perciban haberes mensuales brutos por un total menor o igual a 2 veces la jubilación mínima nacional. Trabajadores con remuneraciones mensuales brutas menores o iguales a 2 salarios mínimos vital y móvil. Las personas con certificado de discapacidad. Los trabajadores inscriptos en el monotributo social. Empleados del servicio doméstico y personas que estén cobrando seguro de desempleo. Si usted considera que debe ser catalogado como beneficiario de la tarifa social, debe ingresar al formulario www.minem.gov.ar/formulario o bien llamar al 0800-333-2182 para ser valorado por los organismos pertinentes. CESPAL, una cooperativa que avanza hacia un futuro para todos. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa. La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Veo juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calecitas, hamacas multiformas, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, karting, cuatri, monopatín, rondi, patapata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376. Recibimos todas las tarjetas. Veo juguetes. Entra
Extra Juan cargando un YPF Martinato, 600 pesos de combustible. Se la pasa al playero y le da 150 pesos más. Y se lleva una pelota de fútbol. El estadio explota de emoción. Y Juan se lleva la pelota de YPF Martinato. Vivimos la Copa América. Sentimos la Copa América. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Lavarropas Longvi de 6,5 kilos de ropa y 800 RPM. De regalo, tabla de planchar. Y además te lo llevas con 36 meses de garantía. Lleva todo en 15 cuotas fijas de 749 pesos con 99. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos, te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más, te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar, más servicio, más confianza. Soy Gladys Ellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Después del control de tu oftalmólogo, está Óptica Moro, ofreciendo la mayor variedad de anteojos y el mejor asesoramiento en materiales y diseños. Para que tu hijo comience de la mejor manera el cole. Óptica, contactología, seguridad, audiología. Óptica Moro, 100 años, mejorando tu visión. Es su casa, nuestro lugar. Siempre lo encontramos para hablar con Él. La iglesia depende de cada uno de nosotros. Colaboremos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu pan. Continuamos, vamos a hablar de deporte local, vamos a hablar de patín artístico, porque como siempre decimos, Arroyito tiene mucho talento, mucha materia prima en lo que refiere al deporte en cada una de las disciplinas deportivas que se practican en la ciudad. El caso es de
Agustina Bernardi, que obtuvo un campeonato argentino, un torneo nacional en San Luis. Dialogamos con la patinadora del Sportivo 24 de Septiembre, también con su entrenador, que destacó el sacrificio de Agustina Bernardi para llegar a esta instancia. Bueno, todo esto es lo que escuchamos ahora en la nota. Tuvimos este año una campeona nacional, Agustina Bernardi, que nos representó, representó a la Federación de Córdoba. La verdad que muy, muy contentos porque logró un desempeño totalmente excelente y que le ayudó a obtener el campeonato nacional. Lógicamente, esto no es solamente llegar al nacional, hay muchas instancias que hay que pasar antes, ¿no? Por supuesto. Primero, esto es un trabajo que lo venimos haciendo hace un montón de tiempo. Y era un objetivo que veníamos tratando de lograr. AUS tuvo que lograr, bueno, primero clasificar al Nacional a través de dos evaluativos que se hicieron en Córdoba, y bueno, lo logró muy bien y ayudó también a que nos represente en su mejor nivel. Bueno, Agustina, contanos un poco, primero que nada, qué fue esta experiencia. Imagino que un título nacional es algo que no se olvida fácil. No, fue muy lindo, más allá de lo deportivo, el grupo que fuimos fue hermoso. Siempre es una fiesta ir con Córdoba, se ven los videos que compartimos por todos lados, que la pasamos re bien. Fue un grupo lindo, humano, y bueno, y la experiencia deportiva, increíble. Bueno, hace muchos años que te dedicas a esto, ¿puede ser un objetivo cumplido, un sueño cumplido? Sí, totalmente. Fue re lindo. Llegar a ponerse una dorada en el pecho después de mucho tiempo es lindo. Bueno, en su momento, cuando se dio esta posibilidad, ¿vos imaginabas de obtener este rendimiento? A lo mejor ibas a conocer un poco, a ver si es que no tenías otra experiencia de este nivel. Sí, nos preparamos mucho, pero los nervios a la hora de salir a la pista te pueden jugar una mala pasada, pero gracias a Dios se dio todo bien. Bueno, y en estos años imagino que el proceso ha sido largo de trabajo, ¿no? Sí, mucho trabajo, muchas horas entrenando acá. Claro, y por ahí también te tenés que acomodar con tu rutina diaria, sumar al entrenamiento, esto es netamente amateur. Juntar muchas materias en la facultad en mitad de semana para poder venir lunes y viernes acá, y mucho sacrificio. Porque... Pero vale la pena. Sí, vale la pena. Bueno, profe, hay un exponente a nivel nacional que también esto sin duda... ayuda mucho el semillero o a las más chicas que vienen atrás, no es un espejo. Pero por supuesto, eso es lo que quiero lograr y que vea y sirva como imagen y como ejemplo de que se puede lograr, de que con mucho esfuerzo. Hay una cosa que quiero destacar de AUS, que es las ganas que le pone, porque AUS está cursando una carrera que es muy difícil, que es medicina, y lograr cursar las materias, venir a entrenar, viajar, ir y venir de Córdoba, la verdad que es un logro, pero más que bueno. O sea, es totalmente excelente lo que hizo. Y allá logró un desempeño, como dijo, los nervios no le jugaron una mala pasada. La adrenalina del momento la supo manejar muy bien, así que estoy muy, muy orgulloso de ella. Y bueno, y ayuda y seguimos invitando a que nuestro grupo aumente. Agustina, ¿qué es lo que sigue ahora en cuanto a la federación, a la selección? ¿Qué es lo que tenés en agenda? Seguir entrenando para llegar al Open de fin de año y vamos a ver qué pasa. Subiendo una categoría si es posible también. Bueno, y en el caso del Sportivo 24, ¿qué es lo que tienen en agenda, profe? En agenda tenemos un provincial, ahora próximo a los primeros días de junio, de la categoría C. Así que bueno, lograr representar bien a nuestro club y a la asociación. Y mantener nuestro título de campeones anuales, así que esperemos seguir en ese trayecto. Chocolate en barra Águila, 2 por 49 pesos con 99 centavos. Arcor Center Arroyito. La información para jubilados y pensionados a veres que no superan la suma de 4.884 pesos. En la jornada de hoy han comenzado a cobrar la terminación 2 y 3. Pasado mañana, terminación 4 y 5. El día 27 lo hará 6 y 7. Y concluimos con este grupo el próximo lunes, donde van a cobrar la terminación de documentos 8 y 9.
trámites que pueden realizarse desde internet, de manera fácil y rápida. Toda persona puede efectuar diferentes gestiones sin tener que dirigirse personalmente a las oficinas del organismo previsional. Ingresando en www.anses.gov.ar, toda persona puede realizar distintos tipos de gestiones. Las constancias emitidas a través del sitio web no requieren la autentificación con sello ni firma de personal del ANSES para la presentación. Volvemos a nuestra realidad local y tiene que ver con un acontecimiento de este fin de semana donde SALAC fue precisamente la institución anfitriona. Se llevó a cabo el primer encuentro de cantantes y allí nos sumamos a los fines de poder dialogar con su máxima autoridad qué evaluación le merecía esto que había sido ya el primer encuentro de cantantes. Pusimos músicos amigos porque son chicos nuevos que están en practicando, están aprendiendo, y nosotros le damos la oportunidad de conocerse, de darse a conocer por la gente y apoyarlos en esto, en la música. ¿Cuántos hay inscriptos en este encuentro? Tenemos más de 30 inscriptos y como pusimos distintos rubros, pusimos en primer lugar el rock, segundo el tango, tercero melódico, cuarto largamos con folclore y quinto rockero. En quinto lugar, cuartetos, medio como para definir, y tenemos también que va a ser un humorista, o sea que un grupo, confirmamos casi todos los ramos, digamos, de género. Digamos. ¿Por qué se decidió también hacer esta fusión, podríamos decir? Nos interesa hacer la función más de todo esto, porque dice que, nunca se hizo, y nosotros como estamos en la cultura nos gusta asociar, unir y con eso lograr que se apoye un músico con otro. Yo veo como recién nomás acá, los mismos músicos se prestan los instrumentos y eso es lindo porque lográs una unificación aunque sean de distintos géneros. Bueno, la importancia también de realizar un encuentro así para toda la familia en la ciudad, un día sábado también, donde por ahí no encontramos mucho que hacer. Es cierto, cierto, lindo para venir, distraerse. Y escuchar música de todos los géneros y pasarla bien, que eso es lo importante. Y resaltando los valores culturales también. Exacto. La ventaja de nosotros es que nosotros queremos apoyar a toda esa gente nueva para que se impulse a mostrar lo suyo, lo que le gusta, la arte de música. Bueno, invitamos también a los que no se hayan animado quizás a sumarse al próximo encuentro que se haga por parte de SALAC. Sí, la idea nuestra es es proyectarlo ya para todos los años, porque nos está dando un buen resultado, así que importante es. Bueno, muy bien. La música y los cantantes. Bueno, una de las actividades que se van a estar concretando el próximo viernes, recordemos que se avecina precisamente el Día de los Jardines de Infantes. Y en función de esta celebración, es precisamente que se va a llevar a cabo una convocatoria donde van a estar asistiendo los jardines públicos y privados de la ciudad en una obra de títeres musicales del Capitán Foca, cuya denominación es Amores a Mares. La jornada va a ser este próximo viernes 27 en el Teatrillo Municipal. Hay que aclarar que allí se van a realizar tres funciones, 10:30, 14 y 16 horas, y que seguramente irán yendo en distintas tandas a los fines de que todos los pequeños participantes puedan disfrutar de esta obra de teatro. Muy bien, hecha esta invitación, hacemos la última pausa, ya venimos. En instante conocemos a los protagonistas de esta inolvidable historia de amor de una propuesta en plena función cinematográfica. La Sirena te espera de lunes a sábados al mediodía para deleitarte con los platos más sabrosos. Preparados a base de pescado fresco y con ingredientes de calidad. Encontrá canelones de salmón, tartas, arrollados, milanesas de merluza, empanada gallega, paella y las más deliciosas rabas. Comida lista para disfrutar en casa.
La Sirena, 40 años de buen sabor y excelente calidad. Veo Veo Juguetes, bebotes artesanales, casitas de muñecas, juegos de mesa, disfraces, fábrica de masas, calicitas, hamacas multiformas, marcas exclusivas, Veggie, tobogán, karting, cuatri, monopatín, rondi, pata pata, Duravit, chico, peluches, Fifi Toys. Encontranos en Belgrano 920, teléfono 450-376, recibimos todas las tarjetas. Veo Veo Juguetes. Entra Juan cargando el YPF Martín Ato, 600 pesos de combustible. Se la pasa al playero y le da 150 pesos más. Y se lleva una pelota de fútbol. El estadio explota de emoción. Y Juan se lleva la pelota de YPF Martín Ato. Vivimos la Copa América. Sentimos la Copa América. Vení a Cento y llévate estas ofertas hot. Lavarropas Longview de 6,5 kilos de ropa y 800 RPM. De regalo, tabla de planchar. Y además te lo llevas con 36 meses de garantía. Lleva todo en 15 cuotas fijas de 749 pesos con 99. Cento, tecnología para vivir. Avenida Fulvio Pagani, 1664, Arroyito. Disfruta la Copa América con el Gran Bazar y alentá a la selección argentina desde tu casa. Comprando cualquier TV LED más 200 pesos te llevas una remera de la selección argentina. O podés llevarte un TV LED 32 pulgadas JBC de contado en 5.999 pesos o 12 cuotas de 599,90. Y con 200 pesos más te llevas la remera de la selección. La Copa América lo disfrutás en tu casa y con el Gran Bazar. Gran Bazar. Más servicio, más confianza. Soy Gladys Gellar, directora de la Escuela José Jiménez Lagos. Quisiera agradecer a AMA la cantidad de útiles que hemos recibido, como ya lo vienen haciendo de otros años, en la cual será entregado a los niños de la institución, que este año suman aproximadamente 500. Soy Gabriela Lobos, directora de la Escuela Especial Carolina Tobar García. Aquí estamos otro año más recibiendo un importante set de útiles escolares. Quiero agradecer a Asociación AMA este importante gesto de contribuir a los recursos materiales que toda escuela necesita. Muchas gracias. La entrega esta no la hace ni Francisca ni un otro consejero, sino que es todos los asociados de Arroyito, que hoy son más de 16.000 socios. AMA, la ayuda cercana. En Clínica Regional Arroyito estamos trabajando para lograr una mejor calidad de servicio. Para que te sientas más cómodo, porque estamos pensando en vos y queremos que te sientas como en casa. Clínica Regional Arroyito. Cuidando tu futuro. Computar, Centro Informático Profesional. 20 años de servicios informáticos y capacitación en Arroyito y zona. Después del control de tu oftalmólogo, está Óptica Moro, ofreciendo la mayor variedad de anteojos y el mejor asesoramiento en materiales y diseños. Para que tu hijo comience de la mejor manera el cole. Óptica, contactología, seguridad, audiología. Óptica Moro, 100 años, mejorando tu visión. Más. Esta tarjeta amiga Plus.
Es su casa, nuestro lugar. Siempre lo encontramos para hablar con Él. La iglesia depende de cada uno de nosotros. Colaboremos. Tu parroquia te espera. Diócesis de San Francisco. Compartirás tu parte. Ya bien lo adelantábamos en la primera edición, en la jornada de ayer. El pasado viernes, en las instalaciones de nuestro cine se llenó de amor y de una historia romántica como pocas hay por estos días. Y es precisamente que un vecino de nuestra ciudad, Juanpi Casales, como todos lo conocemos, le proponía matrimonio formalmente a su novia, a Daniela, y lo hacía a través de una modalidad poco usual. Pudimos acceder a dialogar ayer con los protagonistas y estos reflexionaban al respecto. Lo venía planeando hace un tiempo atrás, como de noviembre, y un poco que Dani me decía, se casó tal, se casó lo otro, nosotros nos casamos. Y yo le decía, bueno, ya no vamos a casar, ya no vamos a casar. Pateaba. Y de repente dije, bueno, tengo que hacer algo. Y como, qué sé yo, nos gusta hacer cosas divertidas. Entonces dijimos, bueno, qué mejor hacer una sorpresa. Y empecé a pensar qué tipo de sorpresa, cómo le podía proponer para que se sorprenda y que nos cagamos de risa. Como algo divertido. Y dije, bueno, el cine. Y fui a hablar con Marce, la dueña del cine, y me dijo que sí, que no había problema, que lo hablara con Alejandro Murúa, que era el que se encargaba de las publi. Y entonces dije, bueno, voy a hablar con Alejandro. Cada vez iba un pasito más. Pero el tiempo pasaba. Imagínate, en noviembre hasta el día de la fecha, toda organización así. Bueno, ¿y qué hacía? ¿Qué lo que era el video? Que también era, que uno no sabe. Yo ya sabía que el tema era ese tema que tenía que poner, pero que yo tenía que estar en el video, o sea, o directamente una... Yo pensé al principio pasar, no sé, unas imágenes nuestras, pero no así como actuadas, sino algo vivido nuestro, o sea, videos nuestros. Y después pensé, dije, no, que puede ser algo actuado. Y el último ya estaba tan nervioso que decía, sí, ya sabe. Esto ya, el cohete que lo planeé. Y me di cuenta que no. Gracias a Dios. No sabía nada. ¿Vos nunca sospechaste nada de esta sorpresa? ¿Te imaginabas algo así? No, yo nunca sospechaba nada. Y además, tampoco pienso que le haya tirado indirectas para casarme, así que no sé de dónde dice eso. Pero sí. No, ni me lo esperaba, no me esperaba que me propusiera matrimonio. Sí me esperaba que si algún día lo hiciera me iba a hacer algo así. Cada vez que hablábamos de matrimonio yo decía, a propósito obviamente, actuando, decía, no, pero ¿para qué, Dani? La gente ya no se casa, le digo, al cueste. Le digo a primero a mi hermana, invítale al cine, tal. Ella tampoco sabía nada, que yo le quiero hacer una sorpresa a Dani. Bueno, me dice la Andrea, le invita a hacer algo el viernes noche, ella dice, no, porque tengo un asado, siempre tiene asado, tengo un asado con los de la cooperativa, oh Dios, ¿qué hago? Ya habíamos organizado todo, y después la convencí, va. No, me dijeron que festejamos el cumpleaños de mi sobrino, como es mi único sobrino, ya les dije a los chicos de la cooperativa, yo no voy a poder ir porque tengo el cumpleaños de mi sobrino, y ahí me engancharon. ¿Cómo reaccionaste cuando lo viste en la pantalla gigante a él, su cara? Porque al principio no se ve, pero después ya sí. Sí, me di cuenta más o menos en la mitad del video porque yo estaba entretenida con la canción, porque es una canción que me gusta mucho, va, que con Juanpi decimos que es nuestra canción, y yo le decía a mi hermana, qué raro que para esta película usen esta canción, porque es re desconocida. Bueno, yo cantaba todo y cuando me di cuenta en un momento veo así el perfil que se le... No, digo, le dije a mi hermana, ¿qué me están haciendo? Le digo, Carolina, y mi hermana lloraba, no me decía nada. Así que bueno, lloraba ella, y yo no lloraba porque estaba asombrada, no, o sea, no entendía nada, entonces en vez de llorar, bueno, también lloré, pero al principio me asombré mucho. Y después como que empecé a sentir como que era todo para mí. O sea, que estaba en el cine toda esta gente y era para mí el mensaje. Y ahí cuando apareció el mensaje, que Juanpi salió, todo, me emocioné mucho. Yo, pensaba solamente en que no se entere ella y que salga bien el video. Pero nunca en mi vida me imaginé de que lo iban a postear y se iba a reproducir así, que todo el mundo lo vea. Y no,
hoy en día me da vergüenza. Era una gran sorpresa que salió bien y bueno, ahora queremos saber si tienen fecha de casamiento o no. Sí, 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 tenemos fecha. El 16, creo que es sábado. 16, 17 de septiembre. Cuando vos preparaste toda esta sorpresa para el cine, vos más o menos intuías cómo iba a reaccionar ella, porque no todas las mujeres reaccionamos igual. No, no, por eso yo dije, tiene que estar Carolina si se llega a levantar. Porque digo, puede pasar varias cosas. Que se le ocurre comprar pochoclo, porque digo, no, ya vengo. O irse a fumar un pucho afuera. O que le suene el teléfono y se quiere ir a hablar afuera. No sé, cosas así, digo, Carolina le agarra de las manos y que se quede ahí sentada. Y si de hecho en un momento cuando entran y le dan la butaca, que ya estaba todo programado, ella dice, me cambio la del frente. Yo veía que hacía como, y la Carolina decía, no, quédate acá. ¿Pero te gustó la sorpresa? Sí, me encantó la sorpresa, me gustó mucho. Siempre me gustan las sorpresas, que Juanpi sabe muy bien las sorpresas que me tiene que hacer. Me gustó armarla, pero después de la sorpresa ya no me gusta mucho. Bueno, no sé, o sea, no es que la gente me... Bueno, mis amigos me cargan, el Niti recién me cargó, o sea, la gente te carga decir, ¿por qué haces esas cosas? Mis hermanas, ñoño, cursi, de todo, pero bueno, o sea, es algo que me salió de adentro y me gusta, nos divertimos, o sea, y si... Sirve para dejar un lindo mensaje y que la gente se sienta bien viendo lo mejor. O sea, ese, el y más que nada que le guste la Dani. Vidal Hogar, nuestra trayectoria es tu seguridad. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo va a continuar este martes, cubierto. Luego habrá nubes y sol por la tarde, es lo que nos anticipa el pronóstico. La mínima fue de 7, la máxima de 16. Frío estuvo hoy, ¿eh? Bastante, al principio. Mañana llegará ya el 25 de mayo, muchos podrán disfrutar en casa, hacer fiaca hasta un poquito más tarde. Va a estar nublado con mínima de 8, máxima de 18. Bueno, y el día jueves, 10 de mínima, 17 de máxima, nubosidad variable. Bien, nos vamos, los dejamos ya con Herederos del Monte. Cuando finalice vendrá Cine 3, La Emboscada, para este día martes, deseándoles una excelente jornada mañana ya en el día de la Revolución de Mayo, 25 de mayo. Bueno, hoy lanzamos el segundo concurso de Herederos del Monte, así que bueno, estar atentos a nuestro Facebook, comiencen a anotarse a participar para un viaje con estadía en Villa General Belgrano, nada más excelente ni nada paisaje. Menos. Con la gentileza de Cabas y Turismo. Así que, bueno, a participar y a ganar en cuanto a las posibilidades que cada uno tenga, obviamente, en su participación. Pero la condición es ver la telenovela. ¿Eh? Bueno, será entonces hasta mañana, porque mañana vamos a estar saliendo al aire, así que los esperamos a la hora 13, como siempre, con toda la información. Gracias por habernos acompañado. Adiós, hasta mañana.